La muerte de Betty Pérez Camaña, de 22 años de edad, quien fue hallada muerta el día de ayer. Su cuerpo fue encontrado en medio de una chacra de café, en el Alto San Juan del distrito de Perené. Es uno de los casos de feminicidio que no tiene fin. Betty Pérez Camaña, de tan solo 22 años, tenía dos hijos con José Luis Torres Quispe, de 29 años. Ellos vivían desde que Betty tenía 14 años. Según testimonio de la madre de Betty, este maltrataba constantemente a su hija, pero Betty recién denunció este año en el juez de paz de su localidad. No me contaba, por último, cuando lo había notificado allá en cómo se llama. En qué marina, ahí recién se había, lo había contado el juez de paz. ¿Eso cuándo pasó? ¿Esa agresión? ¿El año pasado? No, este año. ¿Este año? Este año, así le hacía. El 19 de marzo, la Policía Nacional recibió una llamada del poblador Félix Vivanco Toledo, quien es coordinador de la Junta Vecinal del Anexo de San Juan Perené, denunciando la desaparición de Betty desde el día 13 de marzo, comentando que su conviviente no daba respuestas lógicas de su desaparición. Teniendo este conocimiento, efectivos policiales fueron hasta el lugar donde en la casa de Betty se encontraba la hermana de José Luis, quien manifestó que el 13 de marzo Betty y José Luis fueron a su chacra como normalmente lo hacían, pero aquel día Betty nunca más volvió. Los policías fueron hasta la chacra, donde vieron que había tierra removida. Al escarbar se advirtió un olor nauseabundo. Betty fue asesinada. Este sujeto la cercenó en dos y la enterró con ayuda de su amigo Jonathan Malpartida. ¿Cuántas veces? No, ¿cómo fue? ¿Cómo? Ya, ¿y ahí? Y los brazos. Según el testimonio de José Luis, cuenta, después de asesinarla, la llenó en una bolsa y la enterró. En la versión de Jonathan Malpartida, quien sería el cómplice de este escabroso asesinato, cuenta lo siguiente. Primero hemos ido a un campito de Chihuahua. Ese Chihuahua hemos vuelto. Y yo, a la verdad, yo no le he ido a nada. Porque yo tenía miedo. ¿Tú has hecho hueco? ¿En allá? Sí. ¿En ese cuarto? ¿En los dos? Sí. Pues yo te pregunto, sí, a ti, ¿tú has hecho hueco? Sí. ¿Ayudaste a tirar los costales? No, 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 él ya la ha tirado. ¿Tú lo vas a decir? Nada más yo he hecho, hemos vuelto aquí. Y él solito la ha sacado. Porque... El cuerpo de Betty Pérez Camaña fue encontrado luego de 7 días. Betty deja dos hijos en orfandad y un vacío inmenso a su familia. Ese porquería salvaje, lastimosamente, ¿cómo le va a tratar mi sobrina así? Joven, lleno de fuerza, que se muera internarle ese porquería asesino. José Luis Torres Quispe ya está en manos de la policía por el delito de feminicidio. Y sus menores hijos de 10 y 7 años está bajo la disposición de la subunidad de la Policía Nacional de Pichanaki para las medidas de protección conforme a ley. Lamentablemente, hasta el momento ya van 34 casos de feminicidio en nuestro país.